Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo. Y hoy vamos a platicar de un tema que me parece interesante y que sobre todo a propósito de la pandemia se ha puesto sobre la mesa, el asunto de las enfermedades de animales que terminan siendo enfermedades de los seres humanos. Y para platicar ese tema, me da mucho gusto recibir a la doctora Susana López Charretón. Ella es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Qué gusto poder platicar con usted y con el doctor Francisco Monroy López, profesor de Epidemiología de la Facultad Veterinaria de la UNAM. Qué gusto, doctor. Gracias, igualmente. Qué gusto poder platicar con ustedes y con su público. Gracias. Pues a ver, empezaría, doctora, si le parece, preguntándole, primero, ¿qué tan frecuente es esto? Porque a lo mejor con el asunto de la pandemia, de pronto más de uno volteó y dijo, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver un murciélago y qué tiene que ver...? ¿Cómo fue que pasó de allá para acá? Y esa quizás es la primera inquietud que quisiera que empecemos a analizar. ¿Qué tan frecuente es que enfermedades de animales pasen a seres humanos? Uy, es muy frecuente. Ahora estamos aprendiendo con la pandemia muchísimas cosas, pero se calcula que el 75% de las enfermedades infecciosas que tenemos ahora los humanos han tenido un origen zoonótico. Es decir, 75%. Sí, okay. Es altísimo. Sí, así es. Es una cosa muy común, pero después, una vez que los virus o las bacterias se adaptan a replicarse en las personas, pensamos que son enfermedades de las personas, pero en su origen, muchas de las enfermedades las adquirimos y los animales han adquirido nuestras a través de estos brincos de especie, por decirlo así. Ok. Y a ver, yo quisiera empezar por ahí, doctor, conocer su punto de vista. Porque entiendo que hay enfermedades de animales que se quedan en animales y hay enfermedades de humanos que se quedan en humanos. ¿Por qué de pronto se dan estos brincos, como decía ahorita la doctora? Bueno, la primera razón es que a veces se nos olvida, pero somos animales. Claro. Somos seres que formamos parte de grupos similares, provenimos de especies en común, tenemos una gran cantidad de afinidades. Si bien es cierto, también hay diferencias. Pues en muchos aspectos inmunológicos o aspectos generales de resistencia o de susceptibilidad a las enfermedades, compartimos muchísimas cuestiones con los animales. De hecho, el concepto se ha ido modificando con el tiempo. A estas enfermedades de los animales se les llama zoonosis, y antes se contemplaba como zoonosis únicamente a aquellas enfermedades transmisibles que provenían de los animales domésticos al hombre. Después ya el concepto se amplió a todas las especies, okay, animales y el hombre. Y ya al último nos costó trabajo reconocer esto que mencionaba la doctora López, que es que no solamente nosotros adquirimos enfermedades de ellos, sino que también nosotros les podemos transmitir estas enfermedades a los animales. Es decir, convivimos y parte, hago referencia a esta evolución del concepto porque, pues, uno de los mayores riesgos de adquirir enfermedades proviene justamente de la convivencia con nuestros animales domésticos, los animales de compañía y los animales de producción. Pero conforme vamos ampliando también nuestro ámbito de trabajo, nuestro mundo, nuestro universo, pues nos ponemos en contacto con otras especies animales y también nos exponemos a estas enfermedades. Y por eso justamente ese 75% al que hace referencia la doctora es muy importante. Hace 20 años, a finales del siglo XX, solamente se identificaba a un 49% de las enfermedades humanas de procedencia zoonótica, y ahora justamente nos hemos metido a investigar más por las pandemias, por esto que estamos viendo ahora, por el brote de influenza humana H1N1 del 2009 y por otras muchas enfermedades, otras, el SARS que tuvimos, que es el antecedente directo de este, y el MERS. Pues vamos viendo que ahí están y que están en fila esperando a ver cuándo les toca llegar con nosotros. Y esto que decía doctora, esto que explica ahorita el doctor Monroy, el que el porcentaje haya crecido es porque ahora hay más casos, o sea, más pasos de enfermedades de animales, que tiene además toda la razón el doctor, en que lo primero es dejar de pensarnos como extraterrestres, ¿no? Como si no fuéramos animales, está bien claro.
es una obviedad, pero qué bueno que la recuerda, doctor. Pero es un tema, digamos, de que está siendo más frecuente o simplemente que lo estamos registrando mejor o lo estamos documentando mejor. No, la realidad es que está siendo más frecuente. Y es en parte porque ha habido un crecimiento de la población mundial enorme y esto ha llevado como consecuencia el que estamos invadiendo terrenos de selvas, bosques, etcétera, en busca de lugares de cultivo, en busca de lugares de vivienda, y eso nos acerca a fauna a la que no estábamos, con la que no estábamos en contacto. Entonces hay un mayor contacto entre animales, si lo queremos decir así, entre personas y animales, y eso favorece mucho este tipo de brincos zoonóticos que tenemos. Entonces, a medida que va creciendo la población, se están aumentando mucho estos eventos de contacto que provocan estos cambios. Por otro lado, también el cambio climático está favoreciendo mucho, por ejemplo, que ciertas enfermedades transmitidas por mosquitos, por ejemplo, estaban contenidas en una sola latitud, y ahora con el cambio global los mosquitos empiezan a habitar en uh-huh. lugares donde antes no habitaban y empiezan a transmitir este tipo de enfermedades. Y nada más para redondear con lo que nos dijeron hace rato, doctora, obviamente ahorita pensamos en el COVID como un ejemplo de paso de un virus que empezó con animales y hoy está en humanos. ¿Qué otros virus hoy tenemos incluso que tienen origen animal? Pero también lo que ustedes han dicho ya, ¿qué enfermedades que nosotros como humanos teníamos y que hoy también experimentan los animales? Unos ejemplos muy, muy claros son, por ejemplo, el HIV, el virus de inmunodeficiencia adquirida. Okay. Inicialmente se detectó en simios y de ahí hubo un brinco zoonótico. Otros de los virus que tenemos en este momento son, por ejemplo, sarampión. Eso pasó hace 5,000 años, ¿no? Pero inicialmente el virus de sarampión era un virus que estaba en ganado bovino. Entonces, la gran mayoría de las infecciones virales que tenemos actualmente tuvieron su origen o nos las contagiamos de animales. Uh-huh. Parece ser que uno de los pocos virus que es auténticamente humano, que no tiene, digamos, que ancestros comunes con animales, es el virus de papiloma. Ese es más de la raza humana, simplemente. Ok. ¿Y qué explica, doctor, estos brincos? O estas, decía ahorita la doctora el tema de la presencia humana y la convivencia con animales como uno de los factores. Pero yo no sé, entiendo que el virus, además que es una cosa que nos cuesta de pronto trabajo a los que no somos especialistas entender, de entrada cuando te dicen que el virus no está vivo y ya empieza la cabeza a sacar chispas, dices, ¿cómo que no está vivo el virus? Y no entiendo, a lo mejor si nos puede explicar un poquito, doctor, cosas que para ustedes son muy básicas, pero para la mayoría de los que no somos expertos son interesantes entender. Y luego, ¿cómo pasan, digamos, de lograr adaptarse a células de animales? ¿Cómo es que se da este brinco y por qué en algunos virus sí ocurre y en otros virus, en otras enfermedades de los animales, pues eso se mantienen ahí? Pienso en animales de los perros, en enfermedades de los perros de pronto, ¿no? Uh-huh. Es parvovirus, moquillas, cosas que oímos de pronto con las vacunas de los perros, que no pensamos evidentemente que no es un tema que nos afecte. Bueno, así como que sea muy básico para nosotros y que lo entendamos con facilidad, no es cierto. Son situaciones que ha costado mucho trabajo comprender. Llega uno hasta cuestiones filosóficas de, bueno, ¿y qué es la vida, no? ¿Por qué a los virus los definimos como no vivos y a otros entes que sí tienen capacidad de replicarse, etcétera, los definimos como vivos, ¿no? Uh-huh. Y ambos lo pueden hacer. Y basándonos en la capacidad de reproducción, podríamos decir que hasta los virus de cómputo están vivos. Y bueno, eso hasta ahora hemos establecido una frontera en la cual decimos que no. Y entonces nuestra frontera justamente son los virus que tienen material genético, básicamente igual que nosotros, sí, pero que no son capaces de fabricar, digamos, los elementos con los cuales ellos se pueden replicar, sino que son parásitos obligados de otras células. Esa es la cualidad por la cual se considera que no están vivos en general, ¿no? Pero bueno, el hecho es que su estructura básica está diseñada de tal manera que pueden
transmitir su material genético, decía yo, a otras células. Pero para entrar a esas células necesitan, digamos, llaves o ciertas moléculas que puedan abrir las cerraduras de acceso. Esto hay una gran cantidad de hipótesis de por qué hacen eso. Inclusive las últimas tendencias dicen que existen virus que no son patógenos, virus que tienen algunas de las misiones que tienen es enviar mensajes internos dentro de los organismos o de los seres vivos. Y de pronto estos mensajes se salen del sitio donde tendrían que estar y tienen entonces la capacidad de diseminarse y producir daño. No hacen un daño voluntario, simplemente al entrar arrasan con las células porque las modifican, las alteran y las células entonces se convierten en clones de ellos mismos, ¿no? Pero no todos tienen la misma llave y no todos tienen la misma cerradura. Okay. Justamente hablando del sarampión y del moquillo, que ya fueron mencionados, pues son virus que son parientes, digamos, pertenecen a familias. El sarampión y el moquillo. Sí, y hay otras, digamos, ya variantes más especializadas que afectan a otras especies animales, ¿no? Hay un moquillo de las focas, por ejemplo, la peste bovina, la peste de los pequeños rumiantes. Son enfermedades que son producidas por parientes del sarampión, pero que ya no tienen la capacidad, se han especializado tanto en una especie, valga el término, que ya no, sus cerraduras no se comparten entre otras especies, y entonces por eso estamos nosotros protegidos de manera natural contra enfermedades como el moquillo de los perros. Puedes convivir con un perro que está enfermo y no te va a contagiar a ti el virus. Hasta ahora. Ok. No. Salvo que cambiaran esa cerradura, esa proteína. Esas cerraduras normalmente son las proteínas, ¿no? Okay. Todas las vacunas, por ejemplo, que están diseñando, bueno, muchas de las vacunas, yo diría casi todas, están enfocadas justamente en ese tipo de proteínas, en el caso del coronavirus, ¿no? La Spike. Porque esa es la que se comparte con nosotros y somos muy buenos. Pero muchas otras especies animales, y esto ya se ha ido demostrando desde los tigres del Bronx del año pasado, que fueron los primeros casos en animales, fuera de los murciélagos y pangolines. Que tuvieron COVID. Que tuvieron COVID a partir de los humanos, de humanos que estaban enfermos y que ya les dio propiamente el COVID-19, ¿no? Y hemos visto tigres, perros, chimpancés, bueno, mejor dicho, gorilas, bisones, que fue todo un escándalo en Dinamarca y en España, en Bélgica. En fin, muchas especies, porque compartimos, digamos, la cerradura y la llave, ¿no? O sea, esa llave abre cerraduras que pueden entrar a nuestras células y que pueden llegar a producir problemas. Entonces, pues va a depender, yo diría, muchas veces de la convivencia. Muchas de las enfermedades que compartimos con los animales proceden del perro, que es nuestro mejor amigo, así le llamamos. Pero pues hemos convivido tantos años juntos que pues compartimos también enfermedades, ¿no? Viene siendo algo natural. Y como bien dice la doctora, pues ahora que nos estamos exponiendo a nuevas especies animales, de pronto algunos, no, sus agentes de enfermedad no tienen la capacidad de afectarnos, pero conforme estamos exponiéndonos cada vez más y más y más, pues vamos dando con algunos que sí. Y los murciélagos, afortunadamente para ellos, son muy resistentes a los virus, portan una gran cantidad de virus, aunque no les produzca una enfermedad como tal. Entonces pueden sobrevivir como portadores asintomáticos, se convierten en reservorios naturales de enfermedades. Y a la que llegamos nosotros o a través de un hospedador intermediario, nos enfermamos. Okay. Por ahí más o menos va la situación. Ok. A ver, doctora, yo quisiera conocer su respuesta sobre esta misma pregunta, que además hoy vamos a aprender un montón. Yo estoy fascinado ya oyéndolos. Con los poquitos minutos que llevamos, estamos aprendiendo un montón. ¿Tenemos claridad de por qué a veces se da este brinco y a veces no? Es decir, ¿qué factores hacen? Sí, doctor. ¿Qué factores hacen? Entiendo que un asunto, dicen ahora, es la convivencia. Y luego, si sabemos cómo se transmite, porque estaba este rollo, por ejemplo, que yo no sé qué tanto termina siendo leyenda urbana, de se hicieron una sopa de, ¿no? Y de la sopa, porque a mí me suena un poco extraño esta idea de porque yo me comí un animal, de ahí ya brinca el virus. O sea, como que suena una cosa muy extraña. Pero, ¿cómo se dan estas transiciones para irlo entendiendo?
Los virus son, tienen una especificidad de huésped muy clara, ¿no? Los virus de perro son virus de perro, los virus de personas son virus de personas porque están adaptados a encontrar, digamos, las puertas con sus llaves para entrar a las células. Y esos virus están haciendo brincos todo el tiempo y a veces pueden o no infectar a las personas. Y eso depende un poco de lo maravilloso que son los virus. Los virus lo que tienen es que se replican muchísimo en sus huéspedes naturales y cometen muchísimos errores al replicarse. Es, digamos, que estamos haciendo miles de copias en una copiadora y de repente una copia sale mal, no importa, una copia sale mal, no importa. Entre todas esas copias, hay algunas copias que son malas, digamos, cada virus que le toca una copia mala se muere, por decir así, no es viable. Sí. Pero hay algunas otras copias que por lo pronto no hacen nada ni bien ni mal, pero le dan mucha... La entrada para otro. Le dan adaptabilidad, le dan cuando cambia de ambiente, cuando cambia de huésped, a veces esos cambios son benéficos y le dan una ventaja selectiva y entonces son cuando los brincos son buenos. Ahora, este contacto directo con mi perro o con mi... animal de granja, sí causa, digamos, que a lo mejor yo me pueda infectar, pero el virus que me pudo infectar a lo mejor no tiene la capacidad para replicarse muy bien en una persona y empezar a generar una infección de persona a persona. No sé si y puede se ser, claro. Por eso es tan, claro, por eso es tan importante, perdón que le interrumpa, doctora, pero ahora entiendo cómo las noticias, por ejemplo, cuando empieza una pandemia, este brinco de una persona infectada a un primer caso de humano a humano, es esto que nos está explicando. Es justo cuando empieza la alerta, es cuando dicen ya hay transmisión de persona a persona, porque quiere decir que dentro de las copias que se están generando hay una que permite la adaptación y empieza a haber una muy buena adaptación. De hecho, en este momento estamos viendo en tiempo real los cambios que está sufriendo SARS-CoV-2. Ustedes han estado escuchando acerca de las variantes. Las cepas y las variantes, sí. Las variantes son estos errores que está cometiendo el virus todo el tiempo y los estamos viendo porque antes nunca lo habíamos hecho, pero estamos secuenciando genomas de los virus todo el tiempo en muchos lugares. Entonces nos estamos dando cuenta de que está cometiendo errores. ¿Son buenos? ¿Son deletéreos? No lo sabemos. Simplemente estamos viendo cómo está variando. Pero es algo... de natural, de todos los virus. Se replican miles de millones de veces en una persona o en un animal y esas copias pues permiten muchísima diversidad. Muy bien, vamos a hacer una pausa, se nos va volando el programa y quiero regresar, doctora, con la segunda parte que le hacía la pregunta de cómo brincan, ¿no? Y ese asunto de la comida, de la imagen de la sopa del murciélago, que nos la expliquen ahorita nuestros invitados. Así que vamos a una pausa, pero ni se le ocurra pararse porque estamos aprendiendo un montón aquí con nuestros especialistas. Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este Semicírculo y nosotros ya volvemos. Bueno, estamos de regreso y a ver, doctora, nos quedamos con la pregunta de cómo se dan estos brincos y la idea esta del alimento y de la sopa de murciélago, que además... Creo que al murciélago ya lo sentenciamos y lo juzgamos y lo sentenciamos sin haber hecho bien el juicio. Pero a ver, ¿cómo se pasan de una especie a otra? Como bien sabrás, los virus tienen distintas vías de entrar a nuestro organismo. O sea, hay virus respiratorios que nos respiramos por las partículas, porque alguien estornuda o porque alguien habla, como es el SARS-CoV-2 ahora. Hay otros virus que nos entran por la sangre, por heridas, por ejemplo, HIV, ¿no? Claro. Entonces, las vías de entrada de estos virus son muy variadas. Y entonces, por ejemplo, sabemos que influenza, la influenza H1N1, por ejemplo, pudo haber sido por contacto directo de los cerdos con personas o de las personas con cerdos, no me voy a comprometer a ninguna, pero por vía aérea, porque una persona estornudó junto a un cerdo o al revés, ¿no? Okay. Y entonces respiramos. La otra manera muy fácil de contagio es la sangre. O sea, si a lo mejor no es que yo me haya comido un buen caldo de murciélago bien cocido, porque ahí en general todo eso se desnaturaliza. Okay. Pero el señor que preparó la carne, ¿no? O sea, ese contacto directo con sangre puede contagiar. O sea, todo lo que es contacto con sangre es una vía muy fácil de contagio.
Los murciélagos están muy mal vistos, pero son una maravilla de la naturaleza. No podemos ni siquiera imaginarnos no tener murciélagos. Eso es muy importante porque uno tiende a demonizar todo muy rápido, sí. ¿No? Y los murciélagos son el polinizador más importante de toda nuestra naturaleza. Así es que ni siquiera se les pase por la cabeza pensar en que no necesitamos a los murciélagos, porque sí los necesitamos, ¿no? Ok. Y el tema, doctor, bueno, quisiera conocer su perspectiva de esto, y el tema de la alimentación, porque también lo vemos de pronto cuando se habla de que hay enfermedades en los cerdos, por ejemplo, y entonces se provocan estas alertas también, ¿no? Sí, es muy importante mencionar o retomar lo que dice la doctora. Justamente el sudeste asiático es una de las zonas de más riesgo de incubación de enfermedades, por sus particularidades de la fauna, pero también por las particularidades del comercio de los animales. Nosotros, pues en todo el mundo comemos animales, los matamos para alimentarnos, pero, por ejemplo, en los mercados de nuestro país, que probablemente nos puedan parecer lo más antihigiénico del mundo, pues realmente no lo es, porque al menos estamos movilizando únicamente la canal, es decir, el animal ya muerto, sin la piel, sin las vísceras, sin la cabeza, sin pico, patas, etcétera, ¿no? Sino solamente en la carne, digamos, pura, por decirlo de alguna manera, que es un producto bastante inocuo en términos generales, que sí requiere cocción, un tratamiento térmico, etcétera, pero que difícilmente va a ser el portador de un virus. Okay. Hemos estado, la pandemia que todo el mundo esperaba era justamente otra pandemia de influenza, muy probablemente de origen aviar, que no debe tardar en algún momento en surgir y casi seguro va a venir de aquella zona por el tipo de comercialización que tienen. Eso es el por eso el foco fue el escándalo, digamos, pero, el mercado húmedo de Wuhan, ¿no? ¿Y por qué, doctor? Porque hay partes de los animales que tienen mayor, es más fácil que transmitan o se almacenen el virus, ¿o por qué? Sí, pero sobre todo porque están vivos. O sea, esos mercados tienen a las especies animales vivas, así las comercializan, a veces los matan allí mismo, que es esta exposición de sangre que decía la doctora. Están conviviendo en condiciones verdaderamente de hacinamiento, tienen juntas gallinas, cerdos, murciélagos, cualquier especie exótica que se vea, digo, uno entiende la necesidad, pero aparte la cuestión cultural de cómo se comercializan estos animales, que incrementa el riesgo. Y con una alta densidad poblacional en la ciudad, digo, Wuhan, cuando empezamos a oír hablar de ella, quizás muchos pensaban que era así como que un pueblito en la sierra, ¿no? Uh-huh. Es una ciudad maravillosa, con 11 millones de habitantes, pero la cultura sigue todavía viva en términos del comercio. Y ese mercado, por eso, es de alto riesgo. Es nuestro mercado de Sonora, por visualizarlo de alguna manera. Pero en grandote. Exactamente, ¿no? En números grandes. Y por esa razón, pues, los virus requieren que su hospedador esté vivo para mantenerse vivos. Una vez que él muere, duran muy poco tiempo viables. Y eso hace que el riesgo de que se transmitan a través de los alimentos sea poco. Es curioso, pero de todas las enfermedades, las que conocemos como zoonosis, pues hay de origen bacteriano, de origen micótico, de origen parasitario, pero las de origen viral son realmente pocas. ¿Por qué? Justamente por esa peculiaridad que tienen los virus. Sí hay, son importantes, pero muchos de los virus que se llegan a transmitir a través de los alimentos son virus de los propios humanos, que van como una especie de, se le llama contaminación secundaria, porque digamos que yo estoy enfermo, contamino el alimento y alguien de inmediato, bueno, lo preparo y alguien de inmediato consume. O cualquier cosa y el otro lo come. Okay. Exacto, es posible todavía que el virus vaya viable. Pero cuando el virus se adquirió en vida del animal, perdón el término, es decir, cuando no, se enfermó, digamos, al morir el animal, dice el dicho con mucha razón, muerto el perro. Perro se acabó la rabia. Sí. Y en muchas comunidades se muere una vaca de rabia y se la comen. No sería lo ideal, pero ya no hay un riesgo, digamos, por consumir ese alimento. Y esas son las condiciones que favorecen. Voy a retomar el caso del cerdo, porque pobre cerdo es de los que más hemos incriminado en muchas de las enfermedades. Y una de las que casi siempre se menciona es la cisticercosis,
que es un ejemplo de cómo hay un intercambio ahí, digamos, equitativo de responsabilidades, porque el hospedador definitivo, el adulto, lo tenemos nosotros. Es un parásito de los humanos, la tenia. Si estamos hablando de Cisticercus, de celulosa L, de los cerdos, es tenia solium. Pero también hay uno de bovinos y de otras especies, la tenia saginata. Y son problemas, digamos, de salud pública. Las personas requieren un tratamiento, dos pastillas se desparasitan y se acabó el problema. Pero muchas veces cursan asintomáticos. Uno tiene una solitaria, como se le llama comúnmente a esta tenia, y no sabe que está diseminando proglótidos para todas partes. Y ahí y viene puede estar contagiando. No se contagia directamente. Oh, el cerdo tiene que comer las heces humanas, cosa que es costumbre en muchas zonas todavía del país, tristemente, porque pues, hay que llenarlo y todavía llevan mucha materia aprovechable en términos de nutrientes. Los cerdos se alimentan con eso y con lo que encuentran. Y entonces desarrollan al cisticerco. Okay. Nosotros nos comemos la carne mal cocida del cerdo con el cisticerco y desarrollamos la tenia. O podemos desarrollar el cisticerco cuando nosotros cumplimos el papel del cerdo al comer las heces contaminadas con los proglótidos. Y entonces nosotros nos volvemos el intermediario en una cadena que no se continúa porque nadie nos come. Pero entonces desarrollamos al cisticerco por consumir heces humanas o alimentos contaminados con heces humanas por cuestiones higiénicas. Casi todas las verduras que nosotros consumimos están regadas con aguas negras y ese es uno de los principales riesgos. Okay. Frutas como las fresas, etcétera, tienen la cualidad de que se quedan fácilmente ahí estos huevecillos. Y por eso es importante los procesos de desinfección que tenemos que realizar antes de higiene de alimentos. Claro, para evitar estas transmisiones. Ahora, déjeme regresar, doctora, con una cosa que ustedes han dicho, el tema de las aves y esto que decía ahorita el doctor de la pandemia que esperábamos. ¿Por qué el tema de las aves? Porque a lo mejor de pronto con los cerdos, pues sabemos que hay mucha afinidad, ¿no? Que nos parece que sea un poco más cercano, a lo mejor no es, pero quizás nos sentimos más cercanos a los cerdos que a las aves. Pero sin embargo, pues cuando escuchamos este tema, de la gripe aviar, vemos que siempre se prenden como las alertas. ¿Por qué? Esto de la gripe aviar es de una influenza. La influenza, como el H1N1 que conocimos en el 2009, hay muchísimas variedades porque justamente H1 y N1, digamos, se refieren a las dos proteínas que tiene el virus, ¿no? Ok. Entonces, conocemos una gran cantidad de virus que tienen distintas H's y distintas N's, por decirlo así, distintas cascaritas afuera. Y sabemos de una aviar, que es la H5N2, que es una influenza que normalmente afecta aves como patos, aves migratorias, que ha causado algunos brotes epidémicos muy severos en personas, pero no han sido suficientemente fuertes. Pero sabemos que es un virus que en personas podría ser muy virulento. Y entonces hay sistemas de detección de por ejemplo, los lagos donde vienen los patos, en algunos lugares aquí no, pero donde hay aves migratorias, se está detectando, porque si llegáramos a tener una migración de H5N2 con los pájaros, nos podríamos infectar de eso, que la gente tiene muchísimo miedo porque es un virus muy virulento. Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Que se contagia mucho y que es muy agresivo? ¿O qué? No, que da una enfermedad, una influenza severísima contra la que nosotros no tenemos anticuerpos. O sea, de hecho, el trabajo con ese virus no se puede hacer en un laboratorio común y corriente, se tiene que hacer en laboratorios tipo de los que ustedes ven en las películas con la de alta seguridad, BCL3 de alta seguridad. Entonces, pero lo que pasa es que la imaginación no nos ha dado para entender todos los problemas que no solo la influenza. Hemos estado esperando esa influenza aviar hace mucho y nos ha ganado, por ejemplo, los coronavirus, que antes del primer SARS ni siquiera contábamos con suficientes virólogos estudiando ese virus, porque a lo más daban unas poquitas diarreas en cerdos. O sea, no eran un problema de salud humana y de pronto se convirtieron en un problema de salud humana enorme. Y es por costumbres,
Porque, por ejemplo, el virus que se descubrió en el Medio Oriente, el MERS, que es pariente del SARS-CoV-2 uh-huh. y del SARS, es del mismo coronavirus, lo que encontraron es que muchos murciélagos vienen a los árboles de dátiles en las noches a comer dátiles, uh-huh. tiran frutas mordidas y heces, ¿no? Y en el día los camellos van a la sombra de los... Y se comen eso. Y se comen eso. Y entonces, les da un síndrome respiratorio a los camellos. Ahora, los camelleros tienen un trato con sus camellos como nosotros con nuestros perros. En realidad son apapachan a su... Uh-huh. Y entonces hubo un brinco del murciélago al camello, de un virus del murciélago al camello y de camello al humano, que sí se pudo adaptar bien, pero no tan bien como este, afortunadamente. Ok, ahora déjame hacer una pregunta, doctor, que la doctora aquí me acaba de dejar un poquito espantado. Dice la doctora, a ver, estábamos viendo para un lugar, para las aves y cierto tipo de virus, y dice, y de pronto llegó por otro lado el tema de los coronavirus, que no lo estábamos mirando. La pregunta es, ¿hay otras variantes, otros virus que no estamos mirando y que podrían ser fuentes también de pandemias? Sí, definitivamente. Se están mirando porque ha habido brotes que se han controlado. Son curiosamente virus tan severos que se autolimita su transmisión porque la gente se muere antes de poderse mover más allá, ¿no? ¿Qué es lo okay. que pasa con ébola, con Marburg, con algunos otros virus que han surgido, estos sobre todo en África? Pero hay una lista grande, digamos, de virus con un potencial zoonótico muy importante. Lo mencionó la doctora al principio, muchos de los que son transmitidos a través de vectores a principios de este siglo. ¿Qué es lo que llamamos los mosquitos, no? Exactamente, los mosquitos, principalmente mosquitos. También se consideran vectores otros como garrapatas, pero los mosquitos. Que son los que hacen este puente. Ajá. Okay. Y decía yo, tuvimos una casi pandemia a través de algo que se conoce con el nombre de virus del oeste del Nilo, que pertenece a una familia que ha producido muchos problemas históricamente de encefalitis, como otros virus de encefalitis equina venezolana, encefalitis equina del este, etcétera. Son enfermedades de estas especies de caballos, o en el caso del virus del oeste del Nilo afecta a aves, cocodrilos, etcétera. Y que los mosquitos transmiten. Y entonces, en el caso del virus del oeste del Nilo fue muy extraño. La explicación que nos dieron fue que fue por migración de aves justamente, ¿no? Porque llegan al norte y conviven con otras y bajó una. Pero el primer caso fue espectacular porque apareció en el Central Park en Nueva York con un indigente, okay. Un homeless, como les llaman ellos, y de dónde se infectó, ¿no? La única explicación que encontraron fueron aves migratorias. Por supuesto, surgieron teorías conspiranoicas de que si fue un virus que se les escapó del laboratorio, etc. Yo no sé si en Nueva York, frente a Central Park, haya laboratorios de virología. La verdad no lo creo. Pero tampoco ya a estas alturas descarta uno cualquier cosa, ¿no? La realidad es que el virus se temía y empezó a bajar, digamos, a invadir Estados Unidos, primero de la costa este hacia la costa oeste y venía bajando también de norte a sur. Venía para México, en México nos preparamos, yo pertenezco al Consejo Técnico Consultivo Nacional de Salud Animal, el CONASA, okay. y nos estuvimos preparando porque decíamos, ahí viene el BON, le llamábamos el BON, ¿no? Por virus del oeste del Nilo. Ahí viene el BON, se empezó a buscar. ¿Y por qué no creció? ¿Qué pasó? Aparentemente la única explicación, la verdad que cruzó el río Bravo, se diluyó, y todo el mundo, ¿qué le pasó al virus, no? Sí. La explicación que se encontró, que nos dio Secretaría de Salud y COFEPRIS, que estábamos trabajando coordinadamente con ellos, fue que lo que nos protegió fue la inmunidad contra el dengue, porque hay inmunidad cruzada con el dengue. Fue un fenómeno que se encontró también en la India. La mitad de la India que era endémica, es decir, que parece en dengue, a lo que el virus del oeste del Nilo llegó ahí. Ahí no entró. Los anticuerpos que la gente tenía contra el dengue de forma natural aparentemente impidieron, formaron esta barrera inmunológica que le llamamos inmunidad de rebaño. Y ahí murió el virus. Y ahí murió el problema, ¿no? Entonces hay cosas, de pronto, fenómenos inexplicables, virus que estamos esperando que lleguen y que surjan y de repente no resultan gran cosa. Y otros que inesperadamente, como en el caso de los coronavirus, aparecen y son sorpresa para todos, ¿no? Pero como dice la doctora,
causaba diarrea en cerdos, ¿no? También producía bronquitis en aves, otras variedades del coronavirus, afectaba a las vacas, o sea, uh-huh. hay, pero como que son específicos de especie. Y no había habido un brinco, primero, bueno, el SARS, luego el MERS, y luego el pariente más cercano del SARS, que es el SARS-CoV-2, ¿no? El hermanito pequeño, que sí llegó menos virulento, afortunadamente, uh-huh. que los otros dos, pero con mucha mayor capacidad de transmisión, que esa es la ventaja competitiva que tiene el virus, claro. y por lo que invadió literalmente ya todo el planeta, ¿no? Claro, claro. Ok. Vamos a hacer un nuevo corte y vamos a regresar con un tema que me parece central. ¿Qué estamos haciendo en investigación? ¿Cómo estamos acompañando a las doctoras, a doctores, a los especialistas en estos temas para prepararnos frente a lo que pudiera venir para desarrollar medicamentos, estrategias frente a esto? De esto, si les parece, conversamos regresando de la pausa. Ya volvemos. A ver, ya estamos de regreso y yo quisiera, doctora, doctor, si quiere empezamos con usted, doctora, platicar de qué estamos haciendo en México para apoyar la investigación como los temas que ustedes trabajan, los que hemos estado platicando, porque normalmente pensamos que el trabajo de los médicos, veterinarios o tecnistas va por un carril y que el trabajo de los médicos que atienden humanos va por otro carril. Y parte de lo que hemos aprendido en este programa es que, pues, si no vamos juntos, no estamos entendiendo lo que está pasando hoy en el mundo y lo que puede venir en el mundo, ¿no? Entonces, yo quisiera empezar por ahí. ¿Qué lugar le estamos dando a la investigación como la que ustedes están trabajando? Bueno, esto va a sonar terrible, pero no le estamos dando ningún lugar a ninguna investigación. Okay. Ahora lo tenemos muy tangible, porque estamos en un problema, metidos en un problema de salud, veterinario, etcétera. Pero yo creo que tenemos que ver que a la investigación no se le está dando el lugar que se le tiene que dar. ¿Por qué no? No, o sea, una pregunta muy de la mano de esto es, ¿por qué no tenemos ventiladores? ¿Por qué no tenemos más médicos en el campo? Son muchísimas áreas, no solo la investigación biomédica o veterinaria, sino que se requiere de un apoyo sostenido a la investigación y a la innovación enorme. Y en mi experiencia, esto ha fluctuado muchísimo de gobierno a gobierno, pero estoy segura que ustedes saben que la investigación es dispensable. O sea, cuando hay una disminución del presupuesto, ahí le cortan. Adiós. Y la investigación no se puede alimentar un día y desalimentar el otro día. Claro. Perdemos el camino. Y la realidad es que el número de investigadores per cápita que hay en el país es miserable. Somos 30 mil investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores para 130 millones de mexicanos. Virólogos, gente que se dedica solo a virus, con veterinarios, con químicos, con todos, somos 120 jefes de grupo. Wow. No llenamos ni media sala de un congreso internacional de virología. Sí. Eso es terrible. Y es lo mismo en la veterinaria. Hemos trabajado mucho juntos con veterinaria. Nos dimos cuenta de esto desde H1N1. Nuestros mejores aliados en el camino fue Facultad de Veterinaria de la UNAM. Entonces, lo que necesitamos hacer entender a la gente es que necesitamos un apoyo fuerte y sostenido, porque no vamos a poder resolver ningún problema adentro del problema, que es lo que siempre nos piden. Hay una epidemia y entonces nos dicen, hagan algo. ¿Cómo vamos a hacer algo si no tenemos la escuela? Pues, o sea, yo creo que es que esto que dice el doctor, esto que dice la doctora López, es fundamental, porque se ha dicho mucho cómo vamos a salir de la pandemia. Y yo creo que, hombre, ¿qué más tiene que pasarnos para darnos cuenta que si no invertimos en ciencia, primero vamos a estar dependiendo, como estamos dependiendo hoy, de que nos presten vacunas, literalmente de que nos las presten, que después las tenemos que reponer a Estados Unidos, porque no tenemos la capacidad de desarrollarlo, y no porque no tengamos las científicas y los científicos capaces, sino porque, en efecto, esto requiere recursos, no es generación espontánea, no solamente el talento y la formación que ya tienen, hay que destinar recursos para la investigación. Pero la otra es, y lo platicamos ahorita en el corte, doctor, ¿cómo rompemos estas casillas o casilleros de que una cosa es la medicina de los especialistas en animales y otra cosa es la medicina de los humanos y otra cosa es los ambientalistas, por ejemplo, y que cada quien va por su lado? Y usted nos decía ahorita de un concepto que me parecía muy interesante, pues de cómo empezar a integrar esto, ¿no?
Sí, bueno, el concepto se llama una salud, ha ido cambiando de nombre, empezó como una medicina, una salud, salud global, pero la idea es que no puede haber salud pública si no tenemos salud animal, sanidad vegetal, salud ambiental. O sea, son, van de la mano porque si arrojamos una piedra al mar, esto después se revierte. Y esto quedó claro desde los años 50, fue cuando ya nos empezamos a dar cuenta como humanidad, uh-huh. Porque hubo un problema muy serio que se llamó, que se dio en la bahía de Minamata, en Japón, porque estaban arrojando desechos industriales con altos niveles de mercurio. El mercurio uh-huh. es inerte, pero en el momento en que con las bacterias se combina con materia orgánica, se convierte en metilmercurio y ya se puede integrar a la cadena alimenticia. Ok. Apareció primero en gatos e inmediatamente después en seres humanos. Y pues todos sospecharon de que era por la fábrica que se había instalado ahí. Sin embargo, pues la gente, los propietarios de la fábrica insistieron en que no era posible, no tenía que ver absolutamente nada. Esto es un problema genético, o sea, han de ser las almejas esas que comen, ¿no? Y sí, uh-huh. eran las almejas que tenían, y los moluscos que tenían niveles muy altos de mercurio. Pero entonces, hasta antes de eso, como que la visión era, podemos echar toda la basura al mar y no, no nos afecta, ¿no? El mar tiene una capacidad impresionante de absorber todo esto. Y esto no es cierto, hay un límite. Entonces, los problemas del ambiente se nos empiezan a revertir a nosotros. Uh-huh. Ahorita estamos en crisis con un virus. Un virus, y justamente hemos mencionado que existen infinidad de ellos. Si no se fomenta la investigación, como dice la doctora, no podemos ni siquiera conocer a qué nos estamos enfrentando, cómo se comportan, etcétera. Una de las terribles paradojas de la educación, yo soy más docente que investigador, pero muchos de mis alumnos terminan, también trabajo en el posgrado, hacen sus maestrías, hacen sus doctorados y no hay trabajo. Sí hay trabajo porque sí hay necesidad de ellos, pero no hay empleadores para ellos. Uh-huh. Porque muchos de los antiguos empleadores eran los institutos, como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, que era una fuente de trabajo natural para nuestros egresados. No tenemos nosotros un instituto veterinario, trabajamos de manera coordinada, no tanto con IBT, pero sí con el Instituto de Biotecnología. No, esos son ustedes, el Instituto de Investigaciones Biomédicas, perdón. Y la Facultad de Cuautitlán, la FES Cuautitlán. Pero nuestros egresados tristemente se tienen que ir. Y muchos de mis mejores exalumnos están trabajando como maravillosos y extraordinarios investigadores, publicando y haciendo ciencia en el extranjero. Okay. En Estados Unidos, en Canadá, en la Unión Europea, en cualquier parte, en Reino Unido. Y digo, es muy bueno por ellos, qué bueno que abran horizontes, que estén ganando, que estén aprendiendo, pero es una tristeza que todo lo que invertimos en la formación de estos recursos humanos no pueda quedarse aquí, porque todavía no acabamos de entender qué importante es esto, ¿no? Y los que se quedan, a veces se quedan ganando pues el mismo sueldo que si fueran médicos veterinarios, simplemente, que acaban diciendo, entonces, ¿para qué estudio? ¿Qué objetivo tiene? ¿No? Y esto desalienta. En fin, falta mucho por el trabajo, decía yo que trabajamos con biomédica, la doctora justamente hacía referencia también a los trabajos que se hicieron cuando el brote de influenza, para que nos demos una idea cómo ha evolucionado la ciencia, porque sí ha evolucionado. En aquel entonces se tardaron como 6 meses en poder conocer el genoma completo del H1N1. China ahora nos lo presentó en un momento en que ahí está el virus y ya se los doy desglosadito para que lo tengan. Y se hace estos análisis genómicos constantemente, lo cual, qué bueno. Pero falta mucho más que eso. Y el problema es que siempre se quiere que la investigación sea aplicada. Sí, claro. Pero no se dan cuenta que se requiere también que sea básica. Que necesitamos aprender cómo funcionan las moléculas y cómo funcionan los virus y cómo entran y cómo salen. Sí, para poder llegar a la parte final, claro. Aunque de momento no tenga una utilidad aparente práctica, ¿no? Y esa visión. Y CONACYT, que nos da proyectos que en un año quiere resultados, pues un proyecto de investigación a largo plazo difícilmente va a poder arrojar resultados concluyentes y evaluables en un periodo tan corto, ¿no? Por no hablar de la transaccionalidad de los proyectos que los hace inviables, ¿no? Que la ciencia pues no piensa ni en sexenios ni en años, sino que son otros sus tiempos, por supuesto. Es secular, pues, como la iglesia. Pues sí, claro. Y por eso la importancia de tener políticas de Estado, ¿no?
Sí, que más allá de quién sea el gobierno, de qué partido, de qué persona, pues que tenga continuidad estos proyectos de investigación. Y ahí yo le preguntaría, doctora, ¿cuáles serían entonces, en su opinión, las áreas que desde el campo en el que ustedes trabajan habría que fortalecer? O sea, ¿cuáles son los retos en términos de investigación, en términos de que en su opinión tendrían que estar trabajando a partir de todo lo que nos ha contado hoy, del escenario de lo que puede ocurrir, de lo que ya ha venido ocurriendo con este SARS y ahora con el COVID? ¿Cuál sería un poquito esa agenda, digamos, que usted nos compartiría? Independientemente de que necesitamos fortalecer toda la investigación en el país, nosotros llevamos ya 5 años con un plan de hacer un instituto de investigación en virología. Necesitamos muchísimo más virólogos. Es clarísimo que se requiere una fuerza humana mucho mayor. No es posible que los pocos que estamos en esta pandemia tengamos que resolver, hacer entrevistas, dar seminarios y trabajar en diagnóstico, que es todo lo que estamos haciendo todo el tiempo. Tiene que haber una masa muchísimo mayor. En México no existe una institución especializada en esto. No existe, no. Okay. Estamos, pero no ha sido posible por a pesar de que hemos entusiasmado a muchísimas autoridades, no ha sido posible, ¿no? Pero yo creo que el tener expertos en virología animal, en virología humana, es muy necesario. Y también hay esfuerzos muy grandes en hacer toda una escuela de una sola salud, que es lo que el doctor mencionaba. Tener este nuevo chip en el que, que no solo vamos a ver un aspecto de la salud, y entonces tenemos que hacer toda una escuela de una sola salud, que afortunadamente está la CONAVIO, está Facultad de Veterinaria, está Facultad de Ecología, que están trabajando ya en este ambiente. Pero necesitamos masa crítica. O sea, lo que sí necesitamos es que no podemos ser 30,000 que hagan física, astronomía, matemáticas y virología. O sea, necesitamos que se hagan trabajos y que se hagan lugares de trabajo, porque no podemos depender de los poquitos lugares de trabajo que hay. Necesitamos fortalecer en todos sentidos la investigación, porque no puede ser que todo el mundo nos pregunte ahora por qué no tenemos una vacuna mexicana, claro, o por qué no hemos resuelto el problema de los ventiladores. Pues es porque nunca se ha promovido el hacer vacunas en México, ¿no? O sea, hace años se destruyó lo que había de hacer vacunas en México, en Birmex. Dejamos de hacer vacunas hace muchísimos años en el país. Antes hacíamos y vendíamos o dábamos a Latinoamérica. Ahora está todo eso, está envejecido totalmente. Entonces sí se necesita. Y agregaría, perdón, doctora, a la tragedia, que a pesar de la pandemia tampoco es que se haya dado un cambio de señal significativo, ¿no? No. Necesitamos tener líderes que se asesoren muy bien, que tenga una asesoría general de ciencia, por ejemplo, el país, que no se base en individuos. Yo creo que muchos de los problemas que hemos tenido ha sido la falta de confianza y la falta de asesoría en cosas científicas con los científicos, en cosas técnicas con los técnicos. Claro. Como en otros países, que hay consejos de ciencia que asesoran a los jefes de Estado, digamos, y que insisto en que tienen políticas de Estado. Más allá, digo, claro que la política a veces incide y se le pone más recursos una cosa que en otra, ¿no? La vemos en Estados Unidos con algunos temas, con la investigación de células madre y otras cosas que de pronto por razones ideológicas cambian. Pero en términos generales, pues hay una noción de que si no se invierte en estos temas, pues pasa lo que acaba de decir, doctora. ¿Por qué no tenemos vacuna? ¿Por qué no tenemos? Pues porque si no le has invertido, ¿cómo por qué tendríamos que tenerla? O sea, lo absurdo es pretender que la tengamos si no lo hemos construido a lo largo de muchos años. Y yo ahí quisiera conocer, doctor, también su perspectiva sobre esto. Es decir, y preguntar una cosa más. Si ya nos dijeron que en México no lo hemos venido haciendo, pero la pandemia, ¿usted cree que sí empujó esta agenda de la que nos han hablado a nivel mundial? Ya no hablo solamente del país. Y de que sí va a haber una mejor comprensión, mejor coordinación, trabajo, porque de pronto hemos visto fenómenos de ciencia extraordinarios, ¿no? Ya decía usted lo que se está siguiendo hoy de genómicas, pero también la velocidad a la que se desarrollaron vacunas. Es decir, también estamos viviendo en la ciencia un momento espectacular que quizá de pronto pues no lo vemos porque estamos angustiados por el contagio, ¿no? Pero ¿cómo está viendo esta parte y qué nos ha dejado la pandemia a nivel mundial? Bueno,
hay definitivamente un desarrollo, sí lo hay. Yo diría que en México, bueno, va a contracorriente, o sea, a pesar de las políticas públicas, hay un grupo de gente que se preocupa por la ciencia, que trabaja y hay desarrollos tecnológicos importantes, hay vacunas que están a punto de dar a luz, el grupo de Querétaro es muy importante, el grupo de la UNAM es muy importante, el grupo que ya la tiene prácticamente hecha, aparentemente es Abimex, un grupo encabezado por un médico veterinario, orgullosamente, el doctor Bernardo Lozano, pero son aislados y bueno, de pronto se critica, no, es que esa vacuna en realidad ni es mexicana porque tiene tecnología extranjera. ¿Qué importa de dónde venga la tecnología? La tecnología es una y somos seres humanos y tenemos que compartir, ¿no? Ese enfoque de una salud tiene que ir también en términos de quitarnos la nacionalidad, de quitarnos las banderitas tricolores o de barras y estrellas y pensar en que el mundo es uno y la ciencia es una y se tiene que compartir. Si hay avances, efectivamente, el tiempo en que se han tenido las vacunas fue sorprendentemente corto. Ha habido algunas con una serie de problemas en términos de respuesta que son lógicos porque, bueno, se están sometiendo por primera vez masivamente a aplicarse a seres humanos, pero sí hay mucho desarrollo. Yo no estoy todavía tan seguro de que esto vaya a generar un cambio porque la gente trae el cubrebocas, pero con la mano aquí listo para quitarse en el momento que digan ya. Uh-huh. Y ese ya va a significar otra vez regresamos a la vida como era antes. Uh-huh. ¿No? Y en ese momento nos vamos a olvidar de lo importante que es la ciencia y todo. Ya resolvieron el problema, ¿no? Y lo pueden hacer. Entonces, y se nos olvida y nos borramos y nos olvidamos de los 200,000 muertos y de todo. Y ese es, o sea, la humanidad no aprende lecciones tan fácilmente. Uh-huh. Desgraciadamente, ¿no? Esa es mi opinión, pero creo que sí algo hemos aprendido, nos hemos reconvertido de alguna manera, hemos aprovechado un poco la situación en términos de valorar muchas cosas y que ojalá, yo de veras es así como que mi mayor deseo, que comprendamos que si no cambiamos el estilo de vida básico que hemos tenido hasta ahora, ese crecimiento exponencial como bacterias, en que vamos en una curva arrasando con todo nuestro entorno, arrasando con todos los recursos, sin pensar, ya no digamos en los próximos miles de años, sino ni siquiera en el fin de siglo. En tanto no cambiemos esto, las cosas van a regresar y van a volverse a poner terribles para la humanidad. Ojalá cambien, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tenemos que cambiar es cómo en los medios hablamos de estos temas, con quiénes hablamos, a quiénes les damos voz, como ustedes, que creo que nos han ayudado mucho a entender. Ojalá podamos ir conversando de la ciencia, de lo que se está haciendo, de los proyectos que, como dice el doctor, a pesar de todo, se han logrado con el esfuerzo de científicas, científicos mexicanos y de la comunidad internacional, porque bien dice, sí importa el tema del país, porque importan las políticas públicas, pero no en un tema nacionalista, sino en un tema de desarrollar de capacidades. Yo les quiero agradecer mucho a los dos, de veras nos han ilustrado mucho con este tema. Doctora, gracias por su tiempo y por esta conversación. Con muchísimo gusto, gracias. Gracias, doctor. Gracias, un placer estar con ustedes, muy, muy agradable esta hora. Gracias, de veras, gracias a los dos por todo lo que nos han enseñado y gracias a usted, ya sabe que siempre le pido que comparte este programa. Yo sé que hoy ni se lo tengo que pedir, porque si usted se siente como yo, tan satisfecho de lo que acabamos de escuchar y tan interesado en lo que nos acaban de decir, seguramente se lo va a compartir a alguien más y se lo agradezco de antemano. Le invito a que siga con nuestra programación. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero magnífico día.